Muy bien, 7:43 en la mañana. La doctora María Brown, ministra de Educación, nos atiende telemáticamente. Más adelante, Juan Cristóbal Lloret, asambleísta de UNES, también estará con nosotros. Ministra María Brown, bienvenida, buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días, ¿cómo estás, Fabricio? Aquí, preocupada, expectante, así como la mayoría de los ecuatorianos que queremos y buscamos paz para el Ecuador. Gracias, ministra. Junto a Belki Sánchez vamos a generar este diálogo con usted esta mañana. A ver, una de las demandas que constan en la plataforma de la CONAIE es el incremento del presupuesto de la educación intercultural. El presidente de la República la semana anterior anunció el incremento del presupuesto para ese sector, para la educación intercultural. ¿Cómo se va a instrumentar ese incremento del presupuesto, ministra Brown? Fabricio, así es. Tenemos uno de los pedidos del incremento del presupuesto. El presidente de la República, mediante decreto, nos ha instruido que así se haga, y así fue. El Ministerio de Economía y Finanzas, el día lunes, ya en respuesta a los pedidos que el fin de semana se habían realizado conjuntamente entre el Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe, asignó esos recursos. Teníamos prevista una reunión con los líderes de educación de las distintas organizaciones indígenas a nivel nacional para con ellos incluso poder revisar su implementación, su uso y su ejecución. Esta reunión fue postergada debido a que había una reunión de ellos, de las distintas organizaciones, y pospuesta, y esperamos que se pueda dar. El diálogo, creemos, sigue siendo la vía, sigue siendo el mejor mecanismo para que podamos encontrar una solución a las diferencias. Y mencionar, pues, que también desde el punto de vista de la educación ha habido una evolución de la situación o de la afectación de la educación durante estos días. Ha habido este acto, diría yo, de buena fe, de cumplimiento de uno de los puntos que acabamos de oír a uno de los líderes de organizaciones, a Gary Espinosa, hablar de que no se escucha. Pues aquí está una muestra de que no solamente se escucha, sino que se cumple con muchos de estos puntos que se entienden como legítimos, y al haber cumplido con unos de ellos, no existe este reconocimiento por parte de algunos líderes de estos avances del gobierno en garantía de generar este ambiente propicio para el diálogo, de este ambiente de buena fe, y lo que vemos al contrario es una escalada en la violencia. Ministra, buenos días. Nada más para entenderlo, este aumento en el presupuesto del que se habló, estamos hablando que se destina únicamente para el tema de salarios, ¿cómo se distribuiría? Y lo pregunto, ¿por qué? Porque la demanda del magisterio respecto de un incremento, sobre todo en lo que tuvo que ver para la equiparación salarial cuando se discutía la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, no tuvo, pues, una respuesta en su momento favorable por parte del gobierno nacional. ¿Por qué esperar ahora esta coyuntura para ahora sí hablar de un incremento salarial, de un incremento en el presupuesto para el sector? Son dos cosas distintas, Belkin, hay que aclararlo claramente. Hay una norma, hay una ley que ha sido aprobada, que tiene que entrar en vigencia, que tiene que ver con el incremento de los salarios o la revisión del escalafón salarial de los docentes del Magisterio Nacional, que, como ustedes saben, ahora esperamos que entre en vigencia para, dentro de los plazos que la misma norma plantea, cumplir. Pero aquí, dentro de ese cuerpo de gran grupo de docentes, también están los docentes de educación intercultural bilingüe. La nómina de docentes de educación intercultural bilingüe es parte de la nómina de docentes general y forma parte también del presupuesto, no de la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe, sino de la nómina del Ministerio de Educación. Son alrededor de 8,000 docentes de las instituciones de educación intercultural bilingüe que reciben sus remuneraciones y salarios directamente del presupuesto asignado al Ministerio para este rubro. El presupuesto que ha sido asignado a la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe tiene como objetivo el fortalecimiento de la institución, tiene como objetivo la mejora de la presencia territorial de esta institución para que, a través de asesores educativos especialistas en modelos de educación intercultural bilingüe, en etnoeducación del pueblo afroecuatoriano, puedan acompañar a las instituciones educativas, cerca de 1,700 instituciones educativas interculturales bilingües, en robustecer el tipo de educación que se oferta, mejorar la implementación de estos modelos, retroalimentar estos docentes, participar en procesos de formación. Y por otro lado, también el presupuesto, hemos pensado con el secretario de Educación Intercultural, Rómulo Antún, después de varios diálogos que se han mantenido a lo largo de este año
con líderes y comunidades indígenas y también de los pueblos de los pueblos del Ecuador, el pueblo afrodescendiente, Montubio, el que también se requiere fortalecer la institucionalidad a nivel de planta central, teniendo direcciones especializadas. Entre las metas planteadas está la creación de una dirección especializada en etnoeducación afroecuatoriana, por ejemplo. Pero, a ver, ministra, yo entiendo esa explicación, pero, a ver, lo que no comprendo es cómo los indígenas plantean esto entre octubre y noviembre, que fueron las últimas ocasiones que se reunieron los señores de la CONAIE con las autoridades del gobierno encabezadas por el presidente Lasso, ofrecieron una respuesta para diciembre que no ocurrió, pasaron 7 meses, y recién la semana anterior, en el contexto de las manifestaciones, ahora sí anuncian un incremento del presupuesto para la educación intercultural. O sea, yo entiendo el procedimiento que usted está explicando, pero hay una coincidencia. Resulta que cuando ya los señores de los indígenas, los señores de los movimientos indígenas salen a las calles a protestar, en ese momento el gobierno ya anuncia un incremento del presupuesto. Lo que se había estado hablando, Fabricio, en el marco de estas negociaciones y mesas de trabajo respecto a educación, es que esto se pueda ir cristalizando de manera progresiva. Por lo tanto, se había planteado que podamos avanzar con el presupuesto que originalmente había sido asignado a la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe. ¿Esto por qué? Porque si vemos la ejecución presupuestaria a lo largo de este primer semestre del año, todavía tenemos disponibilidad presupuestaria en la cuenta de la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe. Y lo que hemos avanzado es precisamente en general la normativa y las condiciones para que estas propuestas se puedan llevar a cabo. Incluso ahora que ya tenemos esos fondos, debemos pasar por un procedimiento que aún queda dentro de la hoja de ruta, que es la aprobación de los puestos de trabajo por parte del Ministerio de Trabajo, y luego la creación de esos puestos será aprobada también por el Ministerio de Economía y Finanzas. Nosotros estimamos, y esto no es nuevo, ellos estaban al tanto de aquello, que aproximadamente en el mes de septiembre recién podríamos tener ya incorporadas estas figuras o estas áreas técnicas al Ministerio de Educación, siguiendo varios pasos previos. Uno de ellos era la elaboración y construcción del reglamento, del estatuto orgánico de la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe. Por lo tanto, ha habido avances significativos desde la primera reunión que tuvimos en materia educativa, y seguirán habiendo procesos para que estos avances se cristalicen, para que mejoren las condiciones. En el medio, también ha habido la entrega de los nombramientos de los docentes de educación intercultural bilingüe que participaron en el concurso de méritos y oposición específico para nacionalidades indígenas, que es el Quiero Ser Maestro Intercultural Bilingüe 1. Se entregaron esos nombramientos como parte del proceso de avance en esto. También se entregaron a las instituciones educativas interculturales bilingües material con pertinencia cultural. Algunos, entre ellos están, por ejemplo, libros y cuentos en las 14 lenguas. Todos estos elementos han sido avances que la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe ha podido concretar desde octubre del año pasado hasta ahora. No es que hemos estado expectantes e inmóviles, sino que al contrario, hemos tenido progresos significativos que el día de hoy no están siendo a lo mejor valorados públicamente por parte de estos líderes, quienes conocen el trabajo que se ha realizado. Ministra, dos inquietudes puntuales. De un lado, ya hay una resolución en firme desde el ministerio luego de lo que se determinó en el decreto. Y de otro lado, le traslado una pregunta que nos hace uno de nuestros oyentes. ¿Por qué no respondieron a este pedido a tiempo? El problema de la educación es permanente. Sobre la primera pregunta de cómo se procedió después de la disposición del presidente, el 19 de junio del 2022, hace ya algunos días, el Ministerio y la Secretaría de Educación remitieron al Ministerio de Economía y Finanzas ya el pedido formal de asignación de los recursos para duplicar el presupuesto de la Secretaría. Esto fue atendido de manera inmediata. El 20 de junio el presupuesto fue aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas y ya estuvo disponible en la cuenta de la Secretaría. Desde esa fecha hemos estado coordinando una mesa de trabajo con los líderes de las organizaciones que son responsables del área de educación. Las organizaciones, dentro de su estructura, tienen líderes especializados
para el sector educativo, con quienes hemos venido trabajando, y a ellos se les ha extendido pues ya una invitación para dialogar en paralelo a los diálogos que se puedan dar sobre los otros puntos de la agenda que han sido presentados. Adicional a este presupuesto, hemos venido ejecutando presupuesto, y esto en respuesta a la segunda, a esta segunda parte de tu pregunta, que plantea por qué esto no se respondió antes. Pues claro que se respondió antes, todo lo que les acabo de mencionar, pero además ya en el 2021 se realizaron 10 reaperturas de instituciones interculturales bilingües rurales con una inversión de $427,000. Se hizo el mantenimiento de 49 instituciones educativas interculturales bilingües con una inversión de $1,446,000. Este año se contrataron e iniciaron las obras de dos instituciones mayores de 1,200 estudiantes por jornada interculturales bilingües en Cayambe y en Guaranda con una inversión de alrededor de $10,000,000. En este año, además, también se ha iniciado y contratado la intervención integral de otras adicionales a las que mencioné anteriormente, a otras 74 instituciones educativas interculturales bilingües para un mantenimiento integral y nuevos procesos de reapertura, es decir, 10 procesos nuevos de reapertura. Es decir, ha habido un trabajo permanente, tanto por parte de la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe como del Ministerio de Educación. Ahora, Belkin, esto no quiere decir, bajo ningún concepto, que el Ministerio de Educación o la Secretaría hayan planteado que todos los problemas de la educación intercultural bilingüe han sido solucionados. Al contrario, se ha transparentado cuáles son esas dificultades, se ha establecido una hoja de ruta, se ha iniciado el trabajo y se continuará trabajando en el fortalecimiento de la educación intercultural bilingüe y de la educación en general, haciendo, como ustedes saben, ya en este momento en proceso de obra y contratado $150,000,000 en materia de infraestructura educativa en lo que viene del año, y nos queda, y estamos en proceso de contratación, $150,000,000 adicionales. Ha habido una enorme inversión por parte del Estado en materia educativa que no resuelve todos los problemas de un día para el otro, pero que son parte de una planificación clara que fue puesta a disposición de la ciudadanía cuando planteamos los 5 ejes de acción del Plan Nacional en materia de desarrollo educativo y que hemos ido cumpliendo conforme a cronograma. No ha habido ahí retraso y ha sido absolutamente transparente. Todas las personas pueden acceder a la página web del Ministerio de Educación en la sección de estadística educativa, en datos abiertos, pueden tener información de la inversión, del gasto, del número de estudiantes matriculados y otros indicadores importantes para que no solamente se informen sobre lo que nosotros podemos poner en nuestras cuentas, en redes, en la comunicación oficial o en la comunicación que se realiza a través de este tipo de entrevistas, sino también de manera oficial en la página web del Ministerio de Educación, que se actualiza cada día jueves. Correcto, ministra. Digamos, estos datos, obviamente, en medio del contexto, terminan de alguna manera contribuyendo a tener un mejor conocimiento de lo que está pasando. Pero claro, en medio de esta crisis social que estamos enfrentando, no sé qué tan potente puede ser o qué tan potentes pueden ser estas explicaciones y estas medidas anunciadas por el gobierno frente a los 12 días de movilizaciones que estamos enfrentando, ministra Brown. Lamentablemente vemos que estos actos y estos avances no han sido puestos o valorados y puestos en conocimiento de las bases por parte de las autoridades, y esperamos que esta sea la ocasión para que ellos conozcan todo el trabajo que se está realizando. Siempre hay campo para mejorar, eso siempre ha sido planteado. Nuestra mayor preocupación es precisamente cómo hemos podido constatar la evolución de este proceso. Empezamos con 77 instituciones educativas, como te comenté, con una afectación de pocos estudiantes debido a solamente el cierre de las vías, es decir, no hablábamos de causas de inseguridad o de violencia, sino que hablábamos de que los estudiantes no podían llegar a las instituciones educativas. Y a lo largo de estas semanas, estos días además, hemos visto un incremento en el cierre de las vías, lo cual no solamente impide la libre movilidad de los estudiantes, sino de la población en general, de mercancías, de insumos de primera necesidad, de ambulancias, sino que también hemos visto esta escalada progresiva de la violencia, y hoy esto lleva a que 1,800,000 estudiantes no puedan estar en clases presenciales a las puertas de finalizar un año lectivo en régimen cierre que culmina para la mayoría de establecimientos el 5 de julio. Y vemos también un incremento de los discursos beligerantes y antidemocráticos. Vemos cómo se divide la población en estos
en estas categorías de buenos y malos. Esto no se trata de dividir a la ciudadanía, se trata de unirla. Se trata de entender que entre los manifestantes existen personas que legítimamente quieren aportar, que legítimamente quieren participar en la solución de estos 10 puntos expresados, que reclaman y que buscan hacerlo a través de la paz. Pero el contexto también ha cambiado. Esas personas que quieren manifestarse y pedir al gobierno ese aporte a los 10 puntos, les hago un llamado a separarse de quienes sí son violentos, de los que ellos mismos muchas veces han denominado infiltrados, de esta población civil armada que hemos visto en los últimos días, que a veces incluso arremete con armas de fuego en contra de la muchedumbre en el medio de estas manifestaciones, que a lo mejor en un inicio buscan ser pacíficas, pero que muy pronto se constituyen en violentas. Ayer vimos cómo el gobierno, en un acto de buena voluntad, de buena fe, para generar condiciones propicias para el diálogo, ha ido planteando esta mediación en múltiples ocasiones y a través de múltiples mecanismos. Ayer se abre la Casa de la Cultura para que puedan tener allí la reunión de las organizaciones. ¿Y qué es lo que vimos? Vimos un incremento en la violencia, y esto no es recíproco, esta extensión del diálogo, esta posibilidad del diálogo. Y escuchamos posiciones como las que acabamos de escuchar de quien lidera la FENOCIN, en quien habla de un gobierno sordo, necio, que no quiere dialogar, cuando lo que hemos constatado es múltiples propuestas de diálogo con distintas opciones de mediadores, un diálogo directo que todavía no ha sido aceptado, y esperamos que sea aceptado, que sea acogido, que entremos a una mesa de diálogo y que esto nos permita retomar no solamente la educación, sino toda la actividad, que nos permita reducir la violencia, que nos permita volver a sentirnos nosotros tranquilos de que nuestros hijos puedan asistir a las aulas. A diario tenemos este clamor por parte de las familias por la educación. La educación está en crisis, no ahora, sino está en crisis después de una pandemia que los alejó a los estudiantes de las aulas, y nuestra expectativa es que podamos volver a las aulas en un contexto de paz, en un contexto de paz. Lo sucedido ayer en la vía a Calacalí definitivamente es un acto delincuencial, un acto de violencia inaudito, en donde policías y militares que buscaban abrir el paso para más de 600 vehículos fueron atacados. Esto no puede ser identificado como una protesta, no puede ser identificado como una manifestación pacífica. Esto es claramente un acto delictivo, y esto debe ser rechazado no solamente por parte de la ciudadanía en su conjunto, sino también por los líderes de las organizaciones indígenas. Vimos ayer que el líder de la CONAIE llamó a que se replieguen las bases, llamó a la paz, pero vemos que de todas maneras allí hay manifestantes que están en actitudes violentas que no responden a este llamado. A ellos, a todos ellos, a los que quieren dialogar de manera pacífica, yo les invito a este diálogo de buena fe. Hablemos no solamente sobre educación, hablemos sobre todos los puntos que haya que hablar, pero hagamos en el marco del diálogo. Un diálogo se puede dar cuando hay garantías para este diálogo, cuando hay un ejercicio de confianza de las partes y cuando buscamos el interés común y colectivo y no buscamos la imposición de criterios, porque eso ya no es dialogar. Eso ya está categorizado en otra categoría, perdón la redundancia, pero el llamado sí sigue siendo la paz. Vemos cómo la ciudadanía se moviliza alrededor de la paz. Todos queremos paz, los ecuatorianos queremos paz, y muchas de las personas que están en estas manifestaciones también quieren paz, también quieren participar de un ejercicio democrático. A ellos invitamos al diálogo y esperamos que los líderes de estas organizaciones también busquen esa conciliación y ese diálogo, y no sean los líderes los que, al contrario, encubran o que permitan que esta violencia se infiltre en una protesta que inició siendo pacífica. Ministra, para ir concluyendo brevemente, las clases en efecto en el régimen Sierra y Amazonía terminan este 5 de julio, como lo acaba de referir. Se han visto trastocadas precisamente por las manifestaciones. Me refiero a que pasaron de presencial a clases virtuales. ¿Cómo va a ser ya el proceso para culminación del año lectivo? ¿Los exámenes serán asimismo bajo esa modalidad? ¿Habrá recuperación? ¿Y cuál es el reporte que se tiene precisamente de estas dos semanas ya en que las clases han cambiado de modalidad? Como les comentaba hace un momento, el fin del año lectivo en régimen Sierra se mantiene para el 5 de julio, porque pese a que no hemos podido tener clases presenciales en varios establecimientos educativos, sobre todo el régimen Sierra,
el cronograma escolar continúa porque las clases han continuado a distancia, es decir, se mantiene la fecha preestablecida. Respecto al impacto que ha tenido han tenido estas movilizaciones en la educación, con corte al día de ayer, al mediodía, ya teníamos a 6.000 instituciones educativas, 6.005 instituciones educativas, es decir, el 37.30% de ellas que no podían trabajar de manera presencial. Esto afecta a 1.884.289 estudiantes, es decir, al 43.72% de la población estudiantil en edad escolar a nivel nacional. Esto es una cifra enorme, un impacto gigantesco, y esperamos que, como decía hace un momento, este llamado a la paz, este llamado al diálogo sea escuchado, que esta mano extendida hacia que encontremos este punto en común para resolver las diferencias de manera pacífica sea atendido, y que podamos sobre todo abrir las vías, un pedido que hizo ayer el ministro de gobierno en el contexto de la autorización del ingreso hacia la Casa de la Cultura, que se abran las vías, cosa que no hemos podido constatar hasta ahora. Asimismo, se han afectado otros elementos de trabajo del trabajo que realiza el Ministerio de Educación en el territorio nacional. Hemos tenido que suspender obras de infraestructura que el día de hoy no pueden avanzar debido a la falta de la imposibilidad de abastecimiento que tienen las empresas constructoras. Tenemos obras suspendidas, 7 unidades educativas, y como les decía, 2 de esas, incluso interculturales bilingües, que hoy no avanzan, y esto retrasa los cronogramas para entrega a la ciudadanía, perjudicando finalmente a los más vulnerables, a los niños, a los más pequeños, que nosotros buscamos acelerar el paso de todos estos procesos de inversión en infraestructura, pero que lamentablemente durante esta semana se han detenido. Así también tenemos afectación a los procesos de entrega de alimentación escolar y afectación a los procesos de entrega de libros de texto, que por precisamente las dificultades logísticas que vienen por estas movilizaciones no han podido llegar a su punto de entrega. Estos son varios de los resultados o del impacto que tiene al sistema educativo la afectación de estas manifestaciones. 72 obras de mantenimiento paralizadas, 7 obras nuevas paralizadas en este momento, y esto también es parte del saldo que la educación ha sufrido por estos días. Correcto, ministra Brown. Solamente con esto cierro. El tema es que para solucionar hay que dialogar, y para dialogar hay que ceder. El gobierno tiene voluntad de ceder, ministra. O sea, no basta, escucharle al presidente de la República diciendo vamos a dialogar, o al ministro de gobierno vamos a dialogar. El tema es que Leonidas Issa ha pedido un diálogo con resultados, y yo sí creo que se requiere que el diálogo tenga resultados. O sea, ya no basta con ir, sentarse, la foto y pare de contar. Se requieren resultados, ministra. Hay la disposición del diálogo con resultados, ministra. No solamente la disposición para el diálogo con resultados, sino que hemos dado muestras de cómo el diálogo tiene resultados. Yo les he dado algunos ejemplos en materia educativa el día de hoy, respecto a los diálogos que iniciaron desde octubre del año pasado, que han venido cristalizándose en acciones específicas en instituciones educativas interculturales bilingües, en el desarrollo del estatuto orgánico de la Secretaría, en el planteamiento de un incremento de su presupuesto, en el planteamiento de un incremento del personal distribuido de la Secretaría a nivel territorial, entre otros muchos en materia educativa, en la inversión en infraestructura que les mencioné. Todos esos son resultados de un primer diálogo, pero además, en este mismo contexto, ha habido muestras de voluntad de ceder por parte del gobierno nacional. El presidente dio respuesta a muchos de estas preocupaciones y puntos. Producto de ello, no solamente el incremento del presupuesto de la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe, sino respuestas que a lo mejor no son todavía integrales, porque no estamos sentados en la mesa de diálogo formalmente, pero en este diálogo, digamos, mediático, intercambio de información que ha habido entre las partes, vemos donde ya se ha manifestado un incremento del bono, un incremento o un proceso de subvención a la URIA, entre muchas otras respuestas a los puntos que muestran la voluntad, no solamente discursivamente, sino con hechos, han mostrado la voluntad de ceder en este diálogo por parte del gobierno nacional. Y yo me pregunto entonces, ¿en qué parte está la otra
la otra orilla del diálogo, en qué posición está la otra, el interlocutor, en dónde está cediendo, porque no se trata un diálogo en el que solamente ceda una de las partes. Tú bien lo mencionaste, Fabricio, para que un diálogo sea un diálogo, tiene que haber dos partes, y las dos partes deben estar dispuestas a encontrar puntos de encuentro, las dos partes deben estar dispuestas a ceder. He mencionado alguna de las de los ejemplos mediante los cuales el gobierno con hechos ha mostrado que está dispuesto a dialogar, con hechos ha demostrado que está dispuesto a ceder. Yo pido lo mismo de la contraparte. Con hechos, sentémonos a la mesa. Con hechos, podamos tener las condiciones propicias para el diálogo, en donde también permitamos a la ciudadanía, por ejemplo, movilizarse libremente por el territorio nacional. Correcto, ministra Brown. Valoro como siempre su gentileza en atendernos. Muy amable. Que tenga un buen día. A ustedes, un buen día también. Muchas gracias a María Brown, ministra de Educación, conversando aquí en a primera hora con su visión respecto del tema del presupuesto para la educación intercultural, que es una de las demandas de la CONAIE, ¿no? Correcto. Muy bien. Vamos a la pausa. Vamos a la...